la segunda parte de la isla de Margarita. Bueno, me dirigí a conocer a Dacio, un amigo que lo había contactado por internet. Oh, mi hermano. Sí, mucho lodo y encima lluvia, por eso me demoré. Dacio, quien tiene la empresa Tubatucán en la península de Maconao, una empresa que se dedica a los paseos de caballo a lo largo de la península. Estos caballos son unos caballos mestizos entre la raza criollo y la raza originaria de Venezuela. Bueno, también lo conocí a Mario, un muchachón muy pilas, amigo. Alistamos los caballos. Bueno, llegó un grupo listo para hacer el recorrido, pero nosotros decidimos seguirlo con la motocicleta. El recorrido finaliza en la playa, a la cual esperamos que llegara el grupo. La playa estaba un poco movida, pero igual no fue dificultad para poder ingresar la motocicleta hasta ahí. Esta aventura básicamente que se dio fue por Dacio, que lo conocía recién. Me invitó a pasar Año Nuevo con su familia. Conocí uno de los pueblitos más bonitos de la península de Macanao, que viene a ser Guayacancito. Guayacancito, una tierra de pescadores, donde se toca bastante el cuatro, donde la gente canta. Lugar muy bonito en sí. Yo sigo una pescar con remos y canaletes, todos tiran los filetes, todos te quieren igual. Yo volveré a nacer, a ese pueblo me entregará para verme en sus playas y gozar de sus. Me gustó mucho en la mamá de Dacio que mencionaba: donde comen 46, comemos 47 y eres bienvenido en la casa. Así pasé el Año Nuevo con la familia. Mario hizo varias tomas fotográficas, me llevó a su casa, me invitaron a Yaca. No, me dieron bastante apoyo. La familia de Dacio en la noche, conocí a los tíos, a los hermanos, a los sobrinos, mucha gente, y tuve la ventaja que hay una diferencia de una hora horaria, lo cual pude compartir Año Nuevo con ellos y también llamar a mi familia. Después de un chapuzón en la piscina, saludar a los caballitos, me invitaban a la misa de celebración del 1 de enero. Y ya me iba a despedir, sin embargo, conocí al papá, que también se llama Don Dacio, que me invitaba a un trago típico de... Venido a Macanao, usted no se puede ir sin tomar tiraparao. De la misma forma, quería conocer un poco de la península. Bueno, después de Guayacancito, me dirigí a conocer un poco hacia Punta de Arenas, pasando por Manglío, Boca de Pozo, Robledal. Me di la vuelta por la pared y salí en la tarde hacia otra vez Boca del Río y a Guayacancito a compartir con los muchachos que me habían invitado. Yo creo que la música es hereda. De la misma forma, la familia de Dacio inculcaba a sus nietos a que canten. De la misma forma, sus tíos, sobrinos, el mismo Dacio también cantaba, tanto papá e hijo cantaban. Y me llamó la atención una canción que se llamaba La Adivinanza, en la cual redactaba que el pueblo más bonito de la península de Macanao era San Francisco. Entonces, al día siguiente, a darle la vuelta otra vez a la península de Macanao. Para que te pueda yo esta inspiración cantar, para que te pueda yo esta inspiración cantar, quisiera buscar el río, no señor, el más sombrío, era Guayacancito, no señor, el más bonito, será el más hermoso, no señor, el más sencillo, será Boca del Pozo, no señor, el más hermoso, quisiera buscar el río, no señor, la cosa es buena, quisiera el más hombre, no me vas a adivinar. Después de un amigo, de un pequeño fallo, pregúntale a mi tocayo que se llama San Francisco. Después de un amigo, de un pequeño fallo, pregúntale a mi tocayo.
rayo que se cae. San Francisco. ¿Qué tal, chicas? ¿Dónde estamos? Boca del Río. Un saludo ahí, muchachas. Era momento de regresar hacia Salamanca, la Asunción. Don Eduardo ya aguardaba con la cena y la bienvenida otra vez. Reparamos el daño en la parrilla que tenía. Al día siguiente más cerveza y compartir con los muchachos. Hasta se metió una llave, una alhaja entre los muchachos. Para volver otra vez al Museo de Boca del Río. Me hablaron de un muelle, Chaca Chacare, donde hay bastantes botes de madera, estos botes que salen hasta de pesca por varios meses, inclusive hasta Trinidad y Tobago. Un rato a ver, a conversar con la gente y de nuevo a retornar, marro. Fui un rato a su centro comercial La Vela, en Polamar. Al día siguiente teníamos un compartir con los muchachos de Nueva Esparta. Una sopada en una de las playas más famosas de Margarita, Playa El Agua. Compartimos allí, tomamos, hasta pesqué. Sin embargo, quería ir a conocer Juan Griego el atardecer y estaba un poco tomado. Yo sé que me van a juzgar, pero al menos es una historia para contar y no pasó nada. Me dirigí a Juan Griego con media botella de ron a ver el atardecer. Dejé el casco a un lado de la moto. Sin embargo, esto fue lo que pasó. Fue una imprudencia de mi parte, felizmente no pasó nada y es una historia que se pueda contar. A la mañana siguiente quería conocer un lugar más, a lo cual era la playa Yaque, una de las más famosas y sonadas de Margarita. Me dirigí para ahí, sin embargo volví otra vez a regresar a Polamar y tuve el agrado de conocer más gente, conocer un compatriota más. Y algo que me llamó la atención bastante fue los muchachos en coordinación con Don Guairito, en coordinación con La Pelúa. El taller de dos ruedas nos está dejando en $10. Y la gente de Nueva Esparta, Moteros Unidos de Nueva Esparta, hizo posible esta compra. Saludos a todos. ¿Contesta, Don Eduardito? Sí, mi hermano. A rodar. Nada, muy agradecido con ellos por la colaboración que hicieron. En sí, ya necesitaba cambio para de nuevo volverme a embarcar la moto y cruzar otra vez hacia Cumaná. Esto es un poco el resumen del viaje que ni siquiera se planificó.